Fiebre de Golf Premium es presentado por... Bienvenidos amigos a una edición más de Fiebre de Golf Premium, el programa oficial del golf de la República Dominicana y cuidado sí del continente. Muchísimas gracias a todos ustedes porque cada semana sabemos que contamos con la audiencia de su audiencia. Son 17 años en los que ha habido una complicidad impresionante entre este trabajo que empezamos a hacer en el año 2004 y que pensamos, y mucha gente nos decía, tú estás volviendo loco, Félix, un programa de golf no lo va a ver nadie y en un año vas a estar fuera del aire. Bueno, 17 años me han dado la razón y aquí estamos como el primer Guandul, pero mucho, mucho mejor que cuando comenzamos. Cuando comenzamos era como novatico y como que todavía no teníamos la experiencia que gracias a la audiencia de los torneos, a las invitaciones a eventos internacionales, a la grande cobertura que hacemos, pues hemos ido adquiriendo poco a poco. Hoy tenemos un programa súper picadito que usted no debe perderse y lo primero que quiero decirle a ustedes es que hace unos días fue celebrado un gran evento que creo que hace un turning point, un antes y después en lo que a el tema del turismo se refiere, y es la celebración del Dominican Republic Golf Travel Exchange, el DR Golf Travel Exchange, organizado por mi amigo Teddy de Lara. Un buen torneo se hizo allí. También hubo una celebración y también, que creo que es lo más importante y la masa de todo lo que sucede en esa gran conferencia, es que este año hubo una gran diferencia y fue que pusieron a los campos locales a que sean los protagonistas. Normalmente el evento trae gente de fuera que viene a hablarnos de lo que sucede con datos internacionales del golf, proyecciones de redes sociales, ese tipo de cosas. Yo creo que son datos muy buenos, pero con el regreso, después de lo que ha pasado con el coronavirus, yo creo que con ese regreso fantástico que ha tenido la República Dominicana de la mano de las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano, trabajando muy de mala mano, muy de cerca con David Collado, nuestro ministro de Turismo, y todo el equipo del ministerio, yo creo que se logró algo muy bonito porque vino gente de muchos países que, contrario a lo que cualquiera hubiera pensado, dice, bueno, no va a venir nadie. Sin embargo, vino mucha gente de muchos países representando diversas latitudes del globo terráqueo que vinieron a conocer las bondades de nuestro golf, las bondades de nuestro país y naturalmente hacer negocios. Yo creo que fue un buen paso y naturalmente tendremos opiniones de algunos de los participantes que vinieron desde fuera, naturalmente opiniones de los locales que fueron los protagonistas de la conferencia, y Teddy de Lara también tiene palabra para nosotros, así que eso lo veremos en uno de los próximos segmentos del programa. También tendremos los videos del torneo BM Cargo. Ustedes saben que hace una semana fue celebrado ese esperado torneo, el octavo torneo BM Cargo, que por razones obvias del año pasado no pudo ser llevado a cabo, pero la verdad que tuvimos el placer de tener 3 días de pura fiesta, de puro entretenimiento y hacerlo olvidar a la gente que por todo lo que ha pasado. Debo resaltar una cosa porque he visto en algunas redes sociales que dicen que no, que todo el mundo estaba junto allí. Señores, el torneo, si usted no tenía su prueba negativa, aunque tuviera la vacuna, si usted no tenía su prueba negativa, usted no podía entrar al evento. Y eso fue una de las tranquilidades, de las tantas tranquilidades, aparte del distanciamiento que se trató de hacer. Obviamente en la fiesta tú no puedes controlar eso, pero como tú le dices a una gente que le has exigido una prueba, que no se pegue del otro, o que no baile, o que no vaya a la pista de baile, si precisamente la prueba se trata de que mucha gente, para que ustedes sepan, eso es un dato que no se ha ventilado porque no hay que hacerlo, pero nosotros tuvimos alrededor de 15, 16 personas que tuvieron COVID, que presentaron COVID en el fin de semana, y cuando, como tenía que ir y presentar la prueba de que le dio negativo, dijeron, mira, tengo que renunciar a mi puesto, así que por favor metan otra persona porque no voy a poder ir. Eso es lo que se llama prevenir y hacer las cosas bien hechas para cuidarnos todos, porque si no, no vamos a salir de esto. Y a propósito, aplaudo las medidas del gobierno de que comience a exigir que las personas que no estén vacunadas tengan restricciones, porque yo estoy vacunado, yo tengo 3 vacunas, a mí me dio COVID. Entonces, por ejemplo, una persona de las que no se vacuna va a ocupar una cama de UCI, muy posiblemente. Entonces, ¿es justo? No es justo, porque le está quitando el espacio a una persona que quizá esté vacunada, cumplió con su deber, pero lamentablemente o no tiene la segunda dosis o lo que sea, o le dio sencillamente el virus, porque todavía este virus está en un proceso de descubrimiento, y esa persona entonces, que sí cumplió con su deber, no puede ocupar una cama.
Creo que es injusto, señores. Ustedes tienen, son los primeros que deben saber que tienen que vacunarse para ver si salimos de esto lo más rápido posible. Tendremos detalles también del Ambassador's Cup que será celebrado en este mismo mes de octubre. Naturalmente tendremos detalles también de nuestro gran evento que es la tercera edición del Super 5 Big Scramble que será celebrado en Puerto Plata. Y también tendremos informaciones acerca del esperado viaje que organizamos cada año a la República de Argentina, que este año regresa del 4 al 16 del próximo mes. Así que un filete de programa. Y bueno, vamos a arrancar de una vez. Voy a hablarle a ustedes precisamente del último tema que les dije que íbamos a tratar. Miren, desde hace un tiempito he venido yo organizando estos viajes a Argentina, a distintas partes. Ya hice uno a Colombia, vamos a volver a Colombia. El año que viene tenemos uno en carpeta para Turquía. Pero donde quiero ocuparme es para hablarles a ustedes de lo que va a pasar del 4 al 16 de noviembre en la República de Argentina. Ese viaje ha sido concebido para que la gente se lo goce, para que la gente lo disfrute. Y gracias a Dios me he encontrado con un tremendo suplidor en Argentina, que es mi amigo y hermano de Moloc Travel, Marcelo Molina. Y la verdad es que hemos logrado sacar a flote una agenda tremenda que incluye, este año tendremos 4 días en Buenos Aires con 2 jugadas de golf. Vamos a jugar Olivos y vamos a jugar Pilar, donde se celebró el primer LAC. De Olivos no tiene ni siquiera que ser presentado. Ahí tienen ustedes imágenes del pasado viaje que hiciéramos en noviembre del año 2019, porque en el año 2020 no pudimos hacerlo. Entonces, de ahí volaremos hasta la zona de San Martín de los Andes y nos quedaremos en el Hotel Lloyd Suites, en ese hotel que es donde está quizás la mejor cancha de Argentina ahora mismo, diseñada por el gran oso dorado Jack Nicklaus, que es Chapelco Golf Club. Allí estaremos 4 días, tendremos una excursión al volcán Lanín, tendremos un ambiente precioso con muchas sorpresas para los que están inscritos en el viaje, que somos 29. Después de ahí nos iremos por tierra atravesando la ruta de los 7 lagos, una ruta preciosa que ustedes no se imaginan lo que tiene para mostrar y para ver. Una cosa impresionante, directo hacia el Hotel Arelauken, en ese enclave donde está el campo de golf Arelauken, y también jugaremos en Yao Yao. En Arelauken jugaremos 2 rondas y en Yao Yao 1. Así que de verdad que vamos a tener una agenda muy bonita con un torneito integrado, excursiones en barco. Tenemos una cena sorpresa que cuando los que van vean este programa van a decir: ajá, pues tú te tienes eso bajo la manga. Sí, me lo tengo bajo la manga. Así que muy contento con todo lo que estamos haciendo con esto de Argentina, y ya estaremos oportunamente anunciando cuál será el próximo viaje. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos venimos con mucho más en este que es su programa oficial del golf dominicano, Fiebre de Golf Premium. Cuando regresemos tendremos todo lo que pasó en el Dial Golf Travel Exchange con palabras de su fundador Teddy de Lara. Además, conoceremos qué trae el Ambassador's Cup este año. No se muevan. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad. Y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos directamente desde el Secret Cap Cana y venimos como cada año, desafortunadamente como pasó con todas las actividades de golf, y no solamente de golf, sino de todo el año pasado, pues reducido a la mínima expresión, y de nuevo el golf regresando con la celebración del DR Golf Travel Exchange, un evento que organiza Target Consultores de Marketing bajo la dirección de mi gran amigo y hermano Teddy de Lara, quien con un fantástico equipo pues montan este evento cada año, que atrae a decenas de turoperadores, agentes de viajes, naturalmente los hoteles locales, pues tienen la oportunidad de exponer sus bondades aquí en este evento. Así que estamos muy contentos de que estas personas que están aquí, que han venido desde Europa, desde Estados Unidos, desde Asia, a ver qué tiene República Dominicana que ofrecer en términos de golf, pues se lleven la mejor de las impresiones. Y la verdad es que este año me ha gustado muchísimo, porque contrario a lo que normalmente se hace,
que consiste en que viene un expositor internacional y nos trae estadísticas y nos habla de la industria del golf a nivel mundial. Pues el golf dominicano ha sido el protagonista en esta séptima edición del DR Golf Travel Exchange. Así que estamos muy contentos porque la verdad es que esto lo necesitábamos. Hace mucho que necesitábamos que el golf volviera de nuevo, ¿verdad?, en su máxima expresión. Y ahora exponerse ante todas estas personas que han venido de distintas partes del mundo a ver de cerca lo que sucede con el golf de República Dominicana, que definitivamente es el mejor destino, no solamente de Centroamérica, del Caribe, pero también de toda Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que la persona adecuada para que nos diga acerca de este gran regreso del DR Golf Travel Exchange es el propio Teddy de Lara, que ha estado muy involucrado de lleno, como siempre, en la organización. Y Teddy tiene palabras para nosotros en exclusiva. Bueno, yo me siento muy feliz, de verdad que sí, Félix. Primero porque nos establecimos un objetivo de lograr una cantidad X de tour operadores que vinieran. Ese objetivo, aunque no se logró, llegamos al 90% de lo que queríamos, lo cual era bueno, entendiendo que hemos sido un poco atrevidos, como decía anoche en el discurso, de poner este evento de manera presencial por el tema de la pandemia. Sabes que hay muchos mercados todavía, aunque ya creo que todos están abiertos, pueden viajar, pero eso ha sido desde hace poco y muchos de los operadores todavía tienen cierto temor a viajar porque no saben en destino cuáles son los protocolos, qué le pasa si se contagian, si van a tener que quedarse, una serie de cosas que pueden suceder cuando pasan este tipo de situaciones, y por eso tal vez sabía que no podía contar con la totalidad de los tour operadores que antes habíamos tenido, pero sí me siento contento porque logramos llegar bastante alto en nuestros objetivos. Teddy, el país posicionado muy bien a nivel internacional con el golf, ¿qué tanto aporta este evento para que el común denominador sepa lo que sucede con nuestro golf y la importancia de este evento para como proyección del país? Mira, creo que, perdóname, yo creo que tú y yo sabemos que el golf es un deporte que está muy, no te voy a decir en boga, está, vamos a decir, muy en alta en este país. Tenemos un mercado muy natural que son los Estados Unidos, que nunca estuvo cerrado y que es a quien yo, como hotelero, como director de golf, como tour operador receptivo, apostaría siempre al mercado americano y también al canadiense, ¿por qué no? Porque son la mayoría de los jugadores que llegan, o la mayoría de los turistas que vienen a jugar golf, porque también se conoce mucho más nuestro destino como mercado de golf. Y tú sabes, cuando tú dices de aportar, el evento en sí lo que aporta es la plataforma para que se reúnan hoteleros, directores de golf, con tour operadores que envían turistas a este país a jugar golf. A nivel económico, hasta el 2019, antes, bueno, el 2020 no tenemos nada cuantificado, pero hasta el 2019 habían casi $400 millones a la economía. Obviamente eso entra dentro de la incidencia de la industria turística en general, la industria hotelera, al Producto Interno Bruto del país, que siempre se habla por los 9.000, 10.000 millones de dólares, pues bueno, el golf tiene su parte en esa tajada. Bueno, esto es una iniciativa totalmente esencial, más en este momento en lo que vivimos. Así que la verdad que encantado poder recibir otra vez tour operadores de los países principalmente americanos y canadienses, ¿no? Y de toda el área de Latinoamérica también. Bueno, muchísimas gracias, Félix. La verdad es que es un placer venir aquí y es que es una maravilla porque esto es el paraíso y para el golf es el paraíso, desde luego. Y bueno, pues nosotros desde nuestra revista Andalucía Golf, España Golf, estamos haciendo promoción del golf en la isla porque pensamos que es un destino casi número uno y para el jugador español es un referente, es un atractivo tremendo. Ellos quieren venir, quieren disfrutar de este maravilloso
destino de golf que tenéis aquí. Entonces nosotros pues participamos en este evento porque es muy interesante, tenemos una oportunidad de conocer los campos y luego poder presentarlo a nuestros seguidores. Bueno, Félix, ¿qué te voy a decir? O sea, una experiencia magnífica. Primero, la oportunidad de reunirnos desde hace casi 2 años. Es la primera cosa buena que tiene este evento, ¿no? La oportunidad de conocernos todos, de volver. O sea, para mí, que soy nuevo en la parte de golf, una oportunidad increíble para conocerlos a todos ustedes. Y segundo, bueno, poder transmitir los beneficios, las bondades que tiene nuestro campo de golf, el de Iberostar, nuestros hoteles. Un campo precioso, con hoteles magníficos, con excelente comida, en una playa, en un destino tan bonito como Dominicana, que para mí y para muchos otros es el líder en lo que es el segmento de golf en el Caribe, ¿no? Por toda la cantidad, desde que empezó con Casa de Campo, todos los magníficos campos de golf y hoteles que ofrecen una experiencia memorable para los clientes. Desde que queremos felicitar a Tiger Consulting por este evento maravilloso que siempre nos trae cada año y se esfuerzan todos, pero es un evento que además de que nos trae la esperanza de que podamos regresar con el golf y el turismo, es un evento motivador y en verdad agradecemos al grupo Tiger que se esfuercen a hacer este evento. Verdad, felicidades a ellos y a este resort que nos acoge con esta actividad. Muy bien, muy interesante, un evento muy bien montado, una calidad excepcional con realmente gente importante de la industria. Esto para República Dominicana marca realmente un punto bastante importante en la comercialización de nuestro golf, que es realmente, nosotros somos líderes en el Caribe y este tipo de eventos reafirma ese liderazgo. Felicidades, Teddy, felicidades a todo tu equipo. Miren, la Cámara Americana de Comercio tendrá bien celebrar la edición 21 de su torneo Ambassador's Cup, que es organizado por mi amiga Yaniris de Peña. Un gran torneo y agradezco que me invitaran. Por ese fin de semana tengo el compromiso del torneo de Puerto Plata, que más tarde estaremos hablando de ello. Pero quiero felicitar a Roberto Herrera, que es el presidente actual de la Cámara, y a mi amigo William Alamut, que es el vicepresidente ejecutivo también. Porque después, como ha pasado, yo creo que cada persona que pone en escena un torneo se convierte en un héroe a juzgar por todo lo que ha sucedido en el último año. Los patrocinios están complicados, pero cuando se quiere, se puede. Y yo sé que la Cámara siempre organiza un evento muy bonito, que este año yo sé que será igual. Así que desde aquí, mis parabienes para ese gran evento, y lo voy a dejar con imágenes que ellos nos enviaron a propósito de la celebración de ese evento que se inventó a la sazón el embajador Charles Timanat en el año 2000 y que ya cumple 21 años celebrándose y posicionado como uno de los mejores en el gusto de los golfistas del país. Veamos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, amigos, llegamos al tercer segmento, última parte del programa, y vamos a hablarle a ustedes, tal como les había dicho, de lo que va a suceder dentro de solo unos días con la tercera edición del Super 5 Big Scramble en Puerto Plata, un evento que
me salió de la cabeza y que de una vez llamé a una persona que considero que la tengo en muy alta estima. Yo generalmente no me asocio, pero Don Chito Mata se ha ganado mi cariño, mi respeto. Y le dije, Don Chito, pero vamos a montar un torneo aquí, un Big Five. Nunca se había hecho un Big Five en Puerto Plata. Y entonces un Big Five, que esa palabra, bueno, la acuñó y la inventó mi amigo Frank Adames y nuestra gente de Cayacoa, pero ya es una palabra de dominio público. Nuestro torneo se llama con otro nombre, pero todo el mundo habla de manera popular como Big Five. Ese evento ya tenemos 2 años montándolo, y este año tengo una dedicatoria muy especial para ese torneo, y es a mi amigo Fufi Reyes, Augusto Reyes, presidente de ABR Cigars, y que tiene y también de Swishers, que es una empresa tabaquera que en el país desarrolla su impronta con la contratación de centenares, quizás miles de empleados. Y Fufi es el presidente del Puerto Plata Golf Club. Yo creo que lo que ha hecho Fufi con el Puerto Plata, con el campo de golf de Puerto Plata, con su apoyo no solamente económico sino moral, de mantener, tratar de tener aquí durante tantos años, aún con pérdidas, aún con problemas económicos, el evento del abierto de Puerto Plata, del PGA Tour latinoamericano, yo creo que es algo loable, y es la razón por la que estaremos dedicándole a él ese evento. Estaremos jugando un evento, tal como les dije, de 5 jugadores, un Big Five, con un testigo, máximo de handicap 30.5. Tenemos las bases de salida de hombres de menores de 55 años desde azules, desde 55 a 65 desde las bases verdes, mayores de 65 bases blancas, y damas handicap menor de 8 desde las bases blancas, y mayores de 8 desde las bases rojas. Pueden mandarnos un correo al correo que ven en pantalla, que es golfy.com@gmail, para cualquier detalle, o también pues se pueden comunicar conmigo. La mayoría de ustedes tienen mi número telefónico, así que estaremos por Puerto Plata a final de mes haciendo este gran evento, que yo sé que va a ser la delicia de todos, porque cada vez que lo hacemos la gente se lo goza mucho. Tengo que destacar que este Big Five es el único que le incluye una ronda a todo el mundo gratis al equipo el día anterior. Ese día tendremos un brindis en la noche y tendremos la rifa de hoyos allí mismo, como todo el mundo, como ya se ha hecho costumbre, y hacemos un ambiente muy bonito ahí de puros, de unos tragos, y al otro día pues viene el torneo, después viene el consabido playoff. Es muy difícil que un evento de esa categoría, de esa formalidad, de ese formato, pues no tenga un playoff. Siempre hay un playoff en un Big Five, eso no falla, y esperamos que sea así, porque eso le da una emoción. Y también tendremos una banda tocando el sábado después del evento, o sea que tenemos un programa bien bonito, Don Chito y yo, para que usted lo pase bien. Me voy directo con un segmentito que grabé en Punta Espada con lo que pasó en el BM Cargo, así que yo mismo me doy transición a Punta Espada para que veamos qué sucedió directamente desde ese bellísimo diseño de Jack Nicklaus. Bien, amigos, y continuando con esta fiebre de golf, señores, estamos aquí en Punta Espada, en esta preciosa obra diseñada por el oso dorado Jack Nicklaus, en esta octava edición del torneo BM Cargo, un evento que en 2019 fue un palo. Todo el mundo esperaba la edición 2020, pero todos sabemos lo que pasó, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo completito. El mundo se detuvo, pero afortunadamente estamos de regreso con un eventazo que la marca ha montado para estos 360 fiebruces que se dieron cita aquí en este precioso layout, para pasar un fin de semana que yo sé que ha sido inolvidable para todos. La verdad es que estamos muy, pero muy complacidos con todo lo que ha pasado. Y debo llevar desde aquí mis felicitaciones a todo el equipo que ha logrado esto tan maravilloso para que la gente se sienta como en casa. Las 3 actividades que se hicieron, tanto día jueves como viernes y sábado, una cosa impresionante. El stage, una cosa de otro mundo, que mucha gente incluso de fuera del país me dijo que ha ido a espectáculos enormes y no había visto algo como lo que tiene el torneo. Y la verdad es que, gracias a Dios, la cabeza de Rance siempre ha estado iluminada para bendecir también el golf. Y ese equipo maravilloso de BM Cargo, dirigido por Alejandra, la verdad que han hecho maravillas para que los golfistas se sientan de verdad mimados. Debemos decir en República Dominicana que tenemos un evento de lujo, que debemos regocijarnos todos, porque la realidad es que ha quedado todo fantástico. Debo felicitar también al staff de Punta Espada, a Alexis, a todos, a Roberto, a todo el staff que ha puesto a punto y ha hecho que este campo de nuevo sea esto tan grande que significa para cualquier jugador venir a jugar en un campo como Punta Espada. Así que estamos muy, pero muy complacidos con esto que ha sucedido aquí. Lo voy a dejar ahora con unos cuantos videitos de lo que se grabaron en el evento, y obviamente usted puede seguir todo lo que pasó con los resultados y todo en nuestra web www.fiebredegolf.com. Acción tanto en los fairways como en las fiestas en este gran evento que fue la octava edición del torneo BM Cargo.
Hola, Maite. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pero, Irving, pero ven acá, papá. ¿Qué pasó? El año pasado tú me dijiste a mí que tú ibas a estar jugando en este torneo. ¿Y entonces? No, yo estoy jugando, amigo. ¿Cómo tú estás jugando? ¿Dónde están los palos? Pero estoy cogiendo un break. Hay una hora específica que yo tengo que terminar el juego. Pero, hermano mío, usted le dijeron, usted tiene más de 2 horas aquí. Pero, permiso, los 18 hoyos, tengo que hacerlo en un tiempo específico. Entre 4 horas y media y 5. ¿Cómo se dice cuando descalifica a un jugador? DQ. Con mucho gusto estoy DQ. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, la disfruten, dejen algo para la noche. Que este sitio se goza. Mis palabras se quedarían cortas con decir solamente que felicito a Rances Atala y al equipazo que estuvo trabajando el torneo. Personalmente, en el caso de Ari y yo, manejamos 360 jugadores, no tuvimos un solo issue. Todo el mundo estuvo contento y la verdad que el evento fue más que un torneo de golf, yo diría que un festival musical. La gente se lo pasó muy bien y lo más importante es que olvidaron todas estas cosas que hemos pasado en el último año y medio y se dedicaron a gozarlo y a pasarlo bien. Ahora la pregunta es, y me la hace mucha gente, ¿qué diablos vamos a hacer en el año 2022 con el torneo? Porque lo que hicimos este año fue sencillamente espectacular. Mi reconocimiento a Rances, mi reconocimiento a la marca, y la verdad es que, de verdad, ahora tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que vamos a hacer para el año que viene. Señores, la semana que viene tienen una cita con este programa y les recuerdo que día a día pueden tener
este contacto diario a través de nuestra web www.fiebredegolf.com y también a través de nuestras redes sociales. Y los miércoles busquen nuestro contenido a través del más antiguo de los diarios dominicanos, el Listín Diario, Fiebre de Golf por Listín. Cuídense mucho, mantengan la bola en el fairway y la semana que viene venimos con otro contenido bien apretado de Fiebre de Golf Premium. Hasta la próxima. Fiebre de Golf Premium fue una presentación de...